Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente en estos días que nos están ayudando estas reflexiones que les estoy haciendo para prepararnos en este tiempo de Cuaresma a celebrar dignamente esta próxima Semana Santa. Y como ustedes ya saben, durante estos días estoy reflexionando sobre aquellas tentaciones que nos puede poner el demonio en nuestra vida y también los remedios que tenemos a nuestro alcance para vencer esas tentaciones. Y el día de hoy vamos a ver una tentación que de verdad duele ver cómo el demonio pone esta tentación a muchos de nosotros. ¿Cuál es la tentación que vamos a reflexionar el día de hoy? Va a ser la tentación de la gula. Y como ya les he venido diciendo durante estos días, vamos a reflexionar esta tentación a partir de lo que nos ha dicho el Papa Francisco. El Papa Francisco nos ha ido guiando durante estos días sobre sus reflexiones, sobre sus catequesis que nos ha regalado. De hecho, esto de la gula es una de las catequesis que nos ha regalado hace poco el Papa Francisco. Y dentro de esa catequesis menciona el Papa Francisco sobre esta tentación de la gula, dice el Papa. Cuando una persona tiene una relación desordenada con la comida, miramos cómo come. Come con prisas, come con las ganas de saciarse y nunca se sacia. No tiene una buena relación con la comida, es esclavo de la comida. Y me llama mucho la atención que en esa catequesis del Papa Francisco, y que también nos va a ayudar en este tiempo de Cuaresma, que se nos pide también durante este tiempo de Cuaresma, hagamos algunas prácticas de ascesis, de sacrificios. Dice que una persona que cae en esta tentación de la gula empieza a tener trastornos de la alimentación, como puede ser la anorexia, la bulimia, la obesidad. Y dice el Papa Francisco, la medicina y la psicología tratan de lidiar con la mala relación con la comida. Una mala relación con los alimentos produce todas estas enfermedades. Pero también la gula, también dice el Papa Francisco, puede decir que es un reflejo de cómo está nuestra alma. Por eso dice el Papa Francisco en esta catequesis, dice, estas son enfermedades a menudo muy dolorosas, las que les acabo de mencionar, la anorexia, la bulimia, la obesidad. Dice el Papa, que en su mayoría están relacionadas con los tormentos de la psique y el alma. Podríamos decir, bueno, pues que la gula nada más afecta en la cuestión física. No, porque es una tentación que nos ofrece el demonio y que va a afectar a nuestra alma. Por eso dice el Papa Francisco, la alimentación es la manifestación de algo interior, la predisposición al equilibrio o la desmesura, la capacidad de agradecer o la arrogante pretensión de autonomía, la empatía de quien sabe compartir la comida con el necesitado o el egoísmo de quien acumula todo para sí. Híjole, son los peligros cuando caemos en esta tentación, en este vicio que es la gula. Y aquí viene el examen de conciencia. Si nosotros hemos caído en esta tentación de la gula, dice el Papa Francisco, esta pregunta es muy importante. Dime qué comes y te diré qué alma tienes. Sería interesante el día de hoy, en este día que estamos reflexionando sobre la gula, preguntarnos esto. Dime qué comes y te diré qué alma tienes. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Será con este vicio de la gula? De hecho, dice también el Papa Francisco que los antiguos padres llamaban al vicio de la gula con el nombre de gastrimargia, que se puede traducir como locura del vientre. Por lo tanto, ¿qué es la gula? La gula es una locura del vientre. Algo que nos hace muchísimo daño para nuestra alma. Por eso, ¿qué tenemos que hacer ante esta tentación que nos pone el demonio de la gula? Primero, hay que alimentarnos de la Eucaristía. Estamos en este tiempo de Cuaresma. No solamente es importante el alimento de todos los días, sino que también es importante alimentarnos de la Eucaristía y que nos va a ayudar
a vencer esta tentación de la gula. Otro de los medios es la sobriedad, esta virtud que a veces nos olvidamos, que hay que ser sobrios en el vestir, en el hablar, en el comer. Fomentemos esta virtud para que no caigamos en las garras de esta tentación de la gula. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy para no caer en esta tentación? Alimentarnos de la Eucaristía y vivir la virtud de la sobriedad. Ojalá nos ayude, pues sigámonos preparando en este tiempo de Cuaresma y vamos a poner todos los medios para que no caigamos en las tentaciones del demonio. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.